Continuamos con Sergio Pérez, comandante, si no me equivoco, de la Legión y Fuerzas de Choque Extraordinario. Sí, señor, así es. ¿Cuál fue el año de fundación de vuestra Legión? Principios de los 90, 91 concretamente, aunque la primera vez que salimos a la calle fue en el 92, pero no equivocarme. No. Yo creo que vas a acertar. Yo creo que voy a acertar, ¿verdad? ¿Os llamáis así desde el principio? Sí. Sí. Legión Extraordinaria, Fuerzas de Choque. ¿Y quiénes fueron los fundadores? ¿Había muchos militares al principio? Al principio, en nuestra legión, bueno, montaron un grupo de amigos, como casi todos los grupos de fiestas, y todavía siguen en el tajo muchos de los que montaron aquello, y bueno, pues había médicos, había un poco de todos los tejidos sociales de Cartagena, y ya te digo, de todo un poco, no solo militares, había algún militar, pero... El preguntarte todo, por lo de los militares, por la impronta que tenéis, ¿no? Sí. Entonces... Dices, pues seguramente es que había más militares, son los que influyeron. En realidad, la impronta militar, la impronta esta al nivel del desfile, de hacerlo como la Legión, con ese pase ligero y todo esto, más que por profesión de los que formaron el grupo, es más por el cariño o por el gusto, por lo castrense, por lo militar y por la Legión, propiamente dicha. Las fuerzas de choque romanas o legiones de asalto, que también se las llamaba, eran las primeras a entrar en combate, pero ¿cuál era la misión principal de los extraordinarios en una batalla? En contexto histórico estamos hablando que los extraordinarios al final eran ciudadanos no romanos, eran itálicos y que formaban parte de esa vanguardia de los ejércitos romanos. Dicho de forma un poco tosca, un poco la carne de cañón, ¿no? Sí. Un poco las misiones un poco más suicidas o más arriesgadas, o donde se cuidaba menos al soldado romano que tenía un estatus superior, pues ahí es donde íbamos, un poco a la brecha directamente de cabeza. Pero para conseguir honores tenían que jugarse la vida, eso está claro. Claro, tenías que servir durante determinados años y al final de todo este periplo que llevaras de diferentes guerras o misiones o lo que te fueran mandando a diferentes lugares, hasta incluso se podía llegar a conseguir la ciudadanía. O sea, al final era una forma de integrarse en aquella sociedad en aquel momento para los ciudadanos que no eran, o sea, los habitantes de aquel imperio que no eran propiamente romanos. A ver si me puedes hablar un poco de la forma de desfilar, esa tan impactante que tenéis a la gente que os vemos. Del comienzo impetuoso, que salís impetuosamente, hasta la difícil o dificilísima parada en seco. Todo esto para el que no sea cartagenero, porque nosotros los cartageneros, con la cosa que tenemos nosotros de nuestra Semana Santa, sabemos algunas de las claves que hay que utilizar, pero para el foráneo hay mucho secreto guardado. Es mucho ensayo, más rigor, y tomárselo en serio. O sea, al final estas cosas no salen por casualidad. Al final, detrás de esos desfiles, de esas arrancadas, de que todo coincida con esa música, que el bloque de niños, mujeres y hombres, todo el mundo salga y pare a la vez, producto del trabajo y más trabajo. Y aparte también pues, nos viene en el ADN a los cartageneros. Aquí es el dicho, ¿no? Sale un tambor a la calle y se forma una fila detrás. Completamente pues, de acuerdo. Es lo que hay. Me has nombrado algunas de las secciones que tenéis dentro de la Legión. Tenéis una parte infantil importante, tenéis la de las damas. Vosotros lo que no lleváis son mujeres guerreras. No, hasta la fecha siempre se ha mantenido el que hay una parte civil y una parte militar dentro de lo que es el grupo de las fuerzas de choque. Y siempre se ha mantenido así, pero no por una cuestión de género, simplemente porque es una cuestión civil y una cuestión militar. Hasta la fecha ninguna mujer ha solicitado unirse a la parte militar. Lo que no tenemos, que quizás sea eso más a lo que te refieres, que al que no tengamos mujeres participando en la parte militar, lo que no tenemos es un vestuario específico militar de mujer. Lo que tenemos es un vestuario de militar, que es el mismo para todos los socios que quieran participar en esa sección. Está claro. Y una parte civil, que hay hombres, hay niños, hay mujeres, que tienen un vestuario propio de esa sección. ¿Cómo es el vestuario de los hombres? El vestuario de los hombres, pues... consiste básicamente en una faldeta con un correaje. Nuestro vestuario, como dicen nuestros fundadores, al final quizás no es muy histórico, ¿no? Es más de los de Hollywood, que era lo que en aquella época se montaban las fiestas, pues un poco veía todo el mundo. Entonces pues llevamos quizás más ornamentos de los que correspondería a un legionario común, pero bueno, destaca mucho ese dorado sobre el Rioja que tenemos, que brilla bastante, un escudo grande, ahora es dorado y rojo, en un principio era únicamente dorado, cascos dorados con penacho rojo,
Básicamente ese es nuestro vestuario, ¿vale? Lo que está claro es que es muy espectacular, en la calle es muy espectacular. Sí, acompaña muy bien a todo el tema de las bengalas y lo que decía, esos fuegos de artificio y demás. ¿Quién fue el comandante Cayo Mucio? Cayo Mucio Cébola. Cayo Mucio Cébola fue, en realidad es un personaje que anda a caballo entre la ficción y la realidad, no se tiene muy claro. Como casi todos. Si realmente existió o no. Es un personaje un poco, digamos, más de leyenda que usaban los romanos en aquel momento un poco como un héroe de leyenda, propiamente dicho, por su gallardía, su valentía, su arrojo, que hasta incluso llegó a desafiar a reyes. Le decían el manco porque hasta incluso se quemó el brazo delante de un rey. Le dijo, poco sacrificio es el dolor para alguien que aspira a la inmortalidad. Bueno, sí. Cosas así, entonces bueno, va en esa isla. Lo que arma a los pueblos son las leyendas de sus héroes. Exacto. Sean ficticios, sean reales. Bueno, tenemos que despedirnos ya, pero me resisto a que te veas sin explicarme un poco el acto de vuestra diosa Belona. El designio de los dioses. El acto de la diosa, como le dice todo el mundo, es el designio de los dioses. En ese acto, pues, a mi persona, que soy el comandante, me cuentan un pequeño secreto, que básicamente es que si queremos que Roma tome Quarjadas y pase a ser Cartago Nova, pues el comandante de las fuerzas de choque, este personaje del que hablábamos antes, que yo encarno, debe fallecer en la batalla, ofreciendo su vida y su sangre para que Roma tenga la suerte de su parte y conquiste la ciudad de Quarjadas, después Cartago Nova. Comandante, ¿vamos a salir muy heridos de estos embates y estas oleadas del COVID? Esperemos que no. Están siendo años duros, la verdad, porque los que queremos estas fiestas y queremos esta ciudad, se nos están haciendo un poquito complicado. Además, en mi caso y el de mi compañera Rocío, que encarna a la diosa Belona, era nuestro primer año, el año pasado. Y no hemos encontrado que, bueno, no hemos podido disfrutar, pero bueno, ¿qué vamos a hacerle? Seguro que todo esto pasa, antes o después tiene que pasar, o nos acostumbramos con el bicho, o tenemos que seguir viviendo. Exacto. Y seguro que estaremos luchando por las calles de Cartagena. Seguro. Muchísimas gracias, un gran abrazo a todos los extraordinarios. Gracias a vosotros.